tardes. Hoy nuestro programa está de fiesta porque vamos a celebrar el 90 aniversario de una de las artistas más queridas de nuestro país. Actriz, declamadora, directora de programas radiales y una excelente profesora de actuación. Su labor profesional abarcó toda la isla, pero sin dudas fue el personaje de Rita, protagonista durante décadas del popular espacio Alegrías de Sobremesa, el que le permitió alcanzar el máximo sueño de todo artista, convertirse en un símbolo del pueblo y para el pueblo. Qué placer recibir hoy entre tú y yo a esa maestra de maestras que es Marta Jiménez Oropeza. Bienvenida. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. ¿Pero qué cosa es esto? Nada, que en tu casa manda tú. Y que sea la última vez que tú te atrevas a semejante cosa, ¿eh? Yo soy ebanista. Y yo almendarista, chico. Ah, almendarista. ¿Y por qué no me lo dijiste antes de casarnos? A ver, pues tienes que cambiar de club. No, de eso nada. Oh, de eso nada. Tienes que cambiar. Oye, me cambia, que peligra mi comida aquí. No. ¿Qué va? De eso nada. Yo podré ser con mucho trabajo del Cienfuegos o del Marianao, pero ebanista, nunca. No, pues hemos terminado. ¿No hemos terminado, chico? Sí. Y ahí tiene usted la puerta de la casa. Ya lo sé, y me voy. Faltaba más. Botoneta, vamos. Un momento. ¿Dónde va usted con lo mío? ¿Qué es lo tuyo? El sombrero ese, ¿quién se lo compró? Tú. Bueno, pues a quitárselo y póngalo en su sitio. Bueno, lo dejo. No necesito moto. Vamos. Un momentico. ¿Y el saco ese, quién se lo compró a usted? No, el saco este. Sí, el saco. Sí, tú. Bueno, pues quítaselo y póngalo ahí en la mesa. Te lo quito. Como yo coja catarro, vas a ser la culpable tú del resfriado este. Vamos, madre, vamos. Un momento. Oh. ¿Los pantalones esos? ¿Quién se los compró a usted? No, yo el... Sí. Sí, tú. Bueno, pues a quitárselo. Oye, vámonos pronto, porque si me manda a quitar los pantalones a mí, yo estoy muy mal de menesteres interiores, ¿sabes? Sí. Infame, yo solo que tú decías que me querías, tú no me quieres. Quería y te quiero, pero no, tú no me quieres, porque si tú me quisieras, tú te quedarías aquí. Sí, chico, tenemos que quedarnos porque tú la quieres a él. Pero es que ya... Perdóname, fue un arranque que yo tuve, ¿sabes? Pero es que tú tienes unos arranques muy arrancudos. No, perdóname. Bueno, está bien, me voy a quedar. Pero eso sí, tienes que ser almendarista. ¿Almendarista? Primero muerta. Pues tiene que ¿Abanista? Ser almendarista. No, almendarista. Y en mi casa... En mi casa mando yo. Pues yo soy azul y azul. Pues morado, ¿cómo te voy a poner yo a ti? Morado te voy a poner, sí, señor. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que iba a tener este privilegio y además este inmenso gusto de tener junto a mí a una de las personas a las que le agradezco tanto desde el punto de vista profesional y también personal, Marta Jiménez Oropeza, mi maestra, mi Martica, bienvenida. Mi niña, bienvenida tú. ¿Quién me iba a decir esto? Yo nunca hubiera imaginado esto, que te iba a tener así de cerquita y poderte homenajear aquí entre tú y yo. Al contrario, eso lo que yo siempre esperé, de todos los que yo he ayudado un poco, que después siempre se sobresalieran y fueran buenos días. Una cosa muy importante, que fueran cumplidores, que fueran serios en su trabajo, no para hacer reír, porque el trabajo puede ser humorístico, pero sí que se respetaran mucho su trabajo. Eso para mí siempre ha sido muy importante y me ha dado suerte, porque todos los que le hice ese, produje ese trabajito, sí, pues me ha dado resultado porque todos están sirven. Qué lindo. Están bueno, cómo no. Y a ti especialmente porque te siempre te tuvo mucho afecto. Es verdad. Yo lo sé. Además, de verdad que, bueno, hablar de Marta Jiménez Oropeza, yo creo que no nos alcanzarían ni uno, ni dos, ni tres programas, porque su vida profesional ha sido larga, intensa, fructífera. Bueno, una actriz de excelencia, de verdad. Pero no solamente eso, sino también
también como persona, como ser humano, como pedagoga. En fin, vamos a conversar muchísimo hoy entre tú y yo con Marta Jiménez Oropesa. Y yo quiero empezar, Marta, hablando de algo que yo sé que te ha llenado mucho, como acabas de decir, ¿no? ¿Cuántas generaciones de actores han pasado por tu sapiencia, por tu sabiduría, que le has entregado tú todo eso? Para mí es un premio y una satisfacción cada vez que yo oigo, lo veo, alguno de los que yo ayudé, no lo enseñé, porque eso no se enseña, eso no se hace que se pule, se mejora en cualquier cosa que haya, de la voz, de la dicción, etcétera, pero eso se lleva por dentro. Si tú no tienes una cosa que puede, que lleve por dentro y que puede exteriorizarla, no puede ser actor ni actriz. Bueno, pero esta tarde va a ser una tarde muy especial, ¿eh? Porque hay muchos de tus alumnos cerca, tú no los has visto todavía, pero los vas a ver, y otros que, bueno, desgraciadamente no están, y otros que no pudieron venir por problemas de trabajo. Pero Martica, tú has sido una persona muy importante en nuestro medio, también para el pueblo. Y me gustaría hablar ahora un poco de ti. Vamos a conversar, porque siempre empezamos con la historia, que cuando yo era niña, lo que yo... No, vamos a hablar. Esto es una conversación entre tú y yo. Hablamos de lo que tú quieras. Mira, me gusta mucho hablar también de tu labor como directora, que eso casi nunca se dice. Y tú fuiste una magnífica directora de programas radiales. A mí me gustaba mucho ser directora, no por ser directora, sino por ver los actores que me parecía que tenían algo, pero que no estaba desarrollado. Y entonces a mí lo que me gustaba era precisamente eso, no solamente ser maestra, sino transmitirle todo lo que había ganado durante tantos años, porque ya habían pasado unos cuantos años. Pero eso era para mí el mejor premio. Hay que ver un compañero ahora que fue alumno mío, de los primeros, de los últimos, en muchos años, de verlo en la televisión o escucharlo por la radio, para mí eso es una satisfacción, porque yo no lo enseñé, pero lo que sí hice fue ayudarlo a que desarrollaran. Ese es mi método. ¿Tú tienes algo? Yo... Sí, algo que tú lo afloras, claro. Yo no saco nada con una persona que no tenga, yo vea, que no tiene nada, yo no lo voy a inventar. Tiene que ser, que porque esto de nosotros es un arte. Y si tú tienes tu parte, yo te puedo ayudar a desarrollarla, porque hay veces que la voz, tenemos un problema, yo tengo ejercicios para... Magnífico. Para la voz y toda esa cosa. Y yo me preocupo porque sean... Y otra cosa más, que sean cumplidores, es verdad. Que no sean de los que siempre llegan tarde, los que... sí. Es verdad, eso también formaba parte de la escuela, la disciplina. Eso, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo no? Lo recuerdo perfectamente. Pues, Martica, mira, tú empezaste a trabajar desde muy niña. Has tenido la dicha de trabajar en todos los medios, tanto en el teatro como la radio, la televisión, incluso el cine. Sin embargo, las últimas generaciones recuerdan mucho más tu presencia en la radio y en la televisión. Sí. Pero con solo 13 años tú hiciste tu primera actuación en teatro. Sí. Y de ahí para allá no paraste, hiciste época en el teatro. A ver, todo lo tienes ahí escrito. ¿Cómo que no? Por aquí. ¿Tú te vas a contar más que yo? Sí, no, óyeme que pero fíjate, es que es tanto. Trabajaste en el teatro, en la comedia, con la compañía Nicolás Rodríguez. Sí, señor. ¿Verdad? Hiciste teatro también con compañías españolas. Sí. Como la de Pepita Díaz y Manolo Collado. Sí. Fíjate de cuándo estoy hablando, ¿no? Y además hiciste una obra en el teatro que también se convirtió después, pudiéramos decir que fue el antecedente de una novela radial que pienso que fue la que te lanzó a la fama. ¿Recuerdas el personaje? ¿Eh? ¿Cuál es? Pero tú no te acuerdas de los sucesos de el proceso de Chela. El proceso de Chela, la novela radial. Sí. Ajá, que fue una obra de teatro anteriormente, que se llamaba Por la Ciudad. Por la Ciudad era un grito. Fue un grito, ajá. Sí. Ese fue el personaje que de verdad te hizo. Sí. Sí, porque me dio oportunidad de desarrollarme. Sí. Porque era un personaje que tenía muchas posiciones distintas. Y entonces había que hacer casi dentro del personaje, hacer una variación. Claro.
Y entonces eso me ayudó mucho a desarrollarme yo en los principios. Eso yo lo reconozco, sinceramente. ¿Siempre te enamoraste de la radio? Sí, yo sigo enamorada de la radio. Uh-huh. Yo no la desprecio ni la siento así como cualquier cosa. No, si eso, ellos lo leen. Lo leen, sí. Pero bueno, también en la radio, bueno, es que tú hiciste época, Marta Jiménez Oropesa, siempre ha hecho época, lo vimos en la radio, en el teatro. ¿Qué me dices de las aventuras de Tarzán? ¿Con la Juana? Yo sé Juana. Y Tarzán, bueno, era muy conocido también. Sí, ese personaje también fue muy aceptado. Pero, sin embargo, el personaje de Tarzán. Uh-huh. El personaje mío, sí, Juana, sí. Juana Porte, sí. No tenía tantas variaciones ni nada de eso, no era difícil, era un personaje más o menos, como se dice, recto, ¿no? Recto. Pero sin embargo eso me sirvió. Sí, era más plano. Me sirvió de mucho, porque era un programa todos los días y eran distintas, aunque era el mismo personaje, pero el personaje tenía mucha variedad. Y ahí pues empecé a desarrollarme. Y yo toda la vida, para mí la radio ha sido importantísima. Yo no podría dejar de trabajar en la radio en nada. Ahora mismo lo que hago es la novela, la de vez en cuando hago novela, pero sin embargo el programa que hago fijo es Alegría de Sobremesa. Alegría de Sobremesa. Y antes de eso ya había hecho algunas novelas que... Bueno, después vamos a hablar un ratico. Vamos a descansar ahora y después seguimos hablando, si tú quieres, de la radio. Mira, nos hablamos también de la Guantanamera. Así. Se llamaba el programa El Suceso de Hoy, ¿no? Sí, El Suceso de Hoy. Que fue ahí donde se hizo famoso el tema de la Guantanamera. Sí. Interpretado, bueno, por nuestro inolvidable Joseito Fernández. Ajá. ¿Qué tú hacías ahí? ¿Qué era ese programa como yo tal? Ese programa tenía un gran valor, porque cada día era una cosa distinta. Pero eran hechos reales, eran sucesos. Sí, porque, por ejemplo, un día el personaje de la mujer que yo hacía era una muchacha buena, que la martirizaban, la molestaban, y ella era una persona así muy buena. Eso era uno. Entonces había otro que era todo lo contrario, que era una mujer, un poco salía, ¿no? eso era distinto. Y otro día hacía niño, en esa época todavía yo hacía, podía ser niño o podía ser viejas. Claro. Es decir, eso me hizo. Un gran ejercicio. El personaje ese me hizo desdoblarme. Y es porque obligatoriamente tenía que hacer este personaje, no encasillarme en él, claro. Hacerlo como está grabando. Y por eso tu gran versatilidad, mi amor, por eso eres una actriz tan versátil. Ahora te propongo descansar un ratico, ¿verdad? Estás preciosa. Muchas gracias. Estás linda con ese azul, ¿verdad? Vamos a ver para nuestras secciones y luego seguimos conversando, ¿verdad? Bueno, lo que tú quieras. Está bien. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Poder decir algo sobre Marta Jiménez Oropesa es realmente un privilegio. Haberla conocido, haber podido trabajar con ella, haber sido dirigido o poder dirigirla a ella como actriz, es algo que es un hito en la carrera de todo director. Yo creo que hablar de Marta Jiménez Oropesa es decir solamente tres palabras: profesional, íntegra, ética y voluntad. Marta ha derrochado talento, cariño y respeto por todos sus compañeros y ha demostrado siempre ser una mujer valiosa y con mucha voluntad ante todas las cosas que ha enfrentado en la vida. Siempre la voy a recordar como la gran maestra que ha sido, como la gran maestra de la radio, como la Rita que ha sido para todos los cubanos, donde quiera que estén, en cualquier momento, estén almorzando, comiendo, siempre recuerdan a Rita. Y yo recuerdo a la Marta que tuve el privilegio y tengo el privilegio de conocerla, de estrechar su mano, de darle un beso y de abrazarla, cumpla los años que cumpla. Desde pequeño
pequeña, a la hora de la comida, mi madre siempre me ponía alegría de sobremesa y yo escuchaba a Marta y me divertía tanto. Así fue pasando toda mi niñez, todos mis horarios de comida, escuchando sus palabras, y para mí era un mito, jamás pensé conocerla, pero así da la vuelta a la vida y de repente pues ha sido una guía mucho más cercana, me ha ido a ver a muchísimas funciones que cuando las hago en el teatro siempre va y me sube siempre al escenario a verme, me da consejos, me felicita y me dice tantas cosas importantísimas. Además, como actriz, en mi carrera de actriz me ha dado tantos consejos y para mí ha sido un honor contar con cada una de sus palabras, con cada uno de sus consejos, con cada una de sus críticas y además poder ser, además de su admiradora, que lo seré siempre, con su amiga personal. De Marta tengo anécdotas tan sabrosas como esta. Homenaje en el Carlos Marx, el escenario estaba lleno de cables. Sale Marta cuando ve los cables y me dice: Churrisco, si yo me caigo no te preocupes que yo me levanto sola. O sea, una persona con un temperamento extraordinario, una dama de la televisión, de la radio, de la sección de humoristas de la UNEAC, la cual yo presido, que la extraño porque iba a las reuniones y era una de las personas que primero llegaba junto con Zenia Maraval, que más aportaba. O sea, que es una persona que enriquece la vida de nuestro pueblo, enriquece el arte. Martica llegó para quedarse definitivamente en el corazón del pueblo y en el corazón de todas las personas que amen lo más importante que tiene un artista, que es la magia, el cariño y el amor por la hermosura, la belleza. Por lo tanto, los años en ella no pasan, solamente queda la profesionalidad. Bueno, mi opinión de Marta Jiménez Oropesa, ¿qué les puedo decir? La mejor, ¿no? Un ejemplo como actriz, como profesora, como madre. Marta se ha caracterizado siempre por ayudar a todo el mundo, todo el que lo necesite. De hecho, está impartió clases del año 62. Vaya. Un ejemplo a seguir, que pienso que toda nueva generación debe de seguir, ¿no? Y valga la redundancia. Un ejemplo, ya les dije, como madre, como mujer, una persona muy osada, muy fuerte, de carácter. Marta nunca pensó en su retiro, pero bueno, Marta, cada vez que la llaman para que ella dé una colaboración para algún espacio, ya sea de radio o de televisión, siempre han podido contar con Marta y siempre van a contar con ella. Marta Jiménez Oropesa, Martica para nosotros. Marta, tú llegaste a ser la protagonista, a veces, continuando hablando de la radio, ¿no? Principal de las grandes novelas radiales de las décadas 40 y 50, sí. ¿Verdad? Y una de las actrices dramáticas también más importantes del momento. Sí, porque recuerdo que, bueno, tanto es así que por tu destacada labor, la agrupación de la Crónica Radial Empresa te selecciona en el año 1943 como la dama joven de la actuación. Sí. ¿Verdad? Sí, es verdad. Fue así. Y también en el año 54, bueno, fuiste seleccionada como la actriz genérica más sobresaliente de este año. Ahora, Marta Jiménez Oropesa, ¿qué etapa disfrutaste más? ¿La etapa en la que hacía las damas jóvenes o cuando te llegaron los personajes genéricos de carácter? Ahí está, verdaderamente, es lo que uno le gusta hacer, pero aparte de eso es el desarrollo, del punto de vista estético, del punto de vista de un personaje. Eso es lo que te hace desarrollar, porque te obliga a participar en distintas etapas. Uh-huh. Y de ahí viene que te vas desarrollando distintos, no medios, porque el medio mío, claro, siempre fue el medio radial. Yo hice algo de televisión, pero lo mío fue radial. Y trabajé también en el teatro. Sí, ¿cómo no? Yo hice muchísimo teatro. Pregunta lo que tú quieras, que yo te contesto lo que me dé la gana. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Ah, pero te me estás pareciendo ahora mismo a un personaje que dio mucho que hablar. ¿Quién era la chumba de Radio Centro? De Radio Centro. Marta Jiménez Oropesa. ¿Por qué era la chumbita de Radio Centro, la chumba? Porque me habían puesto en el personaje hacerlo así, no tan cubano como, no tan chumba como cubano, entonces sí. Le decían chumba porque era así,
Cachita Bolaño y San Luis. Más conocida como batidora por lo que agito. Pero también me dicen jarro de leche porque si me calientan, me boto. Ay, Martica, siempre tuviste tan buen humor. Te gusta la actuación humorística, ¿verdad? A mí me gusta la actuación en todas partes, pero lo humorístico, los que yo hacía, me encantaba. Yo lo disfrutaba cada uno, es verdad. Marta, vamos a hablar de un programa ahora que yo sé que ha significado mucho en tu carrera, porque durante décadas te has mantenido haciendo Alegrías de Sobremesa con sí. Ese personaje. Cachita Bolaño y San Luis. Más conocida por batidora. No, te estoy hablando de Alegrías de Sobremesa. Rita, chica. Rita, pues Rita trata de ser una mujer cubana de esta época, natural, sin darle muchísimo valor a eso, hacer la chusmería ni nada de eso, pero sí es una mujer muy cubana que se desarrolla y a mí me gustó mucho el personaje porque la verdad. ¿Qué ha sido Alegrías de Sobremesa para ti? Para mí una formación y también he disfrutado porque ya la gente en esa época no me decían Marta, me decían Rita. Y eso para mí era un orgullo, porque un personaje que en este así es para uno, además de que es una cosa muy buena para uno, es un compromiso. Sí. Porque ya yo no soy, no era Marta, sino era Rita. Y cualquier cosa, pues, tenía que cuidar mucho mi personalidad y mi manera de actuar y todo eso. Eso no es fácil, pero sin embargo a mí Rita me dio mucha popularidad. Porque el programa en sí, Alegría sobre Mesa siempre ha sido así. Y entonces cuando yo entré en el programa me sentía muy orgullosa de estar en un programa de esa categoría y al mismo tiempo me sentía muy preocupada por no hacer algo que fuera a, como se dice, ¿no?, a desteñir el programa, porque verdaderamente el programa lo necesitaba. Y yo, Marta, ¿por qué tú crees que Alegrías de Sobremesa ha sido un programa que ha tenido una vida tan larga? Porque es mayormente el programa revela la actitud de cada uno de los cubanos. Es decir, se lleva a la realidad, pero se lleva a la realidad con el humorismo. Es decir, allí el programa, no voy a decir cuál ni aquí, sino en donde sea. Hay programas que para hacer reír hacen cosas ya ridículas, cosas desagradables. Claro. Y la gente efectivamente se ríe, pero eso no es el hecho. Y lo que nosotros hacemos, Alegría de Sobremesa, es para que el público se ría, pero se sigue manteniendo la idiosincrasia de la mujer cubana. ¿Me entienden? ¿No? Y eso es lo que le ha hecho al programa tantos años, el durar en sí, la preferencia del público. La preferencia del público, porque el público sabe mucho, el público sabe. Martica, tú en el año 1983, ¿no?, dejaste de dirigir. ¿Dejé? De dirigir programas. Sí, sí. Pero sin embargo te mantuviste como actriz. Sí, como actriz, sí. Es que piensas que una actriz no se jubila nunca. ¿Eh? Una actriz no se jubila nunca. No, ¿no? Nunca, nunca. Estar ahí, presente siempre. Bueno, hace poco creo que fue motivo de una celebración de Alegrías de Sobremesa. Tú participaste en ese programa. ¿Cuál? Fue un aniversario, Alegrías de Sobremesa, donde grabaste el programa, creo que desde aquí, desde la casa, con ese elenco maravilloso que estaban, bueno, todos los compañeros de Alegrías de Sobremesa que te agasajaron, Maggie Castro, Rabán Nuevo, Mario Limonta, bueno, en fin, todos, no puedo mencionarlos a todos porque se me va el programa. Tú sientes un cariño muy especial por Alegrías de Sobremesa, ¿verdad? Desde luego que sí, porque es un programa que me dio la posibilidad de desarrollarme y además de eso de
No desarrollarme solamente como actriz para hacer una cosa que no sea ridícula, sino que fuera un personaje natural, que el pueblo se encariñara con el personaje por la forma de ser, ¿no entiendes? No es fácil. Bueno, ¿y qué hizo que te mantuviera tantos años ahí trabajando? ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, que yo mientras tenía fuerza, pues seguía trabajando. Yo no quería dejarlo por nada del mundo, porque no es el interés mezquino de el programa tal y ya no tanto, no, nada de eso. La cosa es que el pueblo entonces en muchas ocasiones no me decía Marta, sino me decía Rita. Claro. Y eso para mí era un orgullo. Un compromiso también. Y tenía que comprometerme a hacer cada vez mejor, no solamente ya en el programa, sino en mi vida pública, mi vida privada. Porque es muy malo que un personaje que tiene esa fama, que es tan querido por el pueblo, cuando vaya a su vida real, sea un desastre. Eso es lo que yo traté siempre de no dejar que fuera un desastre. ¿Tú me entiendes? El respeto que tú sientes por el público. Eso mismo. Bueno, Martica, otro descansito, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Estás cansada? No, yo lo que pasa es que todo el día he estado trajinando y tengo que seguir trajinando. Tú, Marta, ¿qué has estado haciendo tú todo el día aquí? A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Preparaste café? Porque a mí no me has brindado café. Ah, no, yo no hago café, no soy la mejor en hacer café. Yo soy la más mala en hacer café. Compartir esta tarde con Marta Jiménez Oropesa. ¿Sabes qué? Siempre me gustó tu nombre. Sí, porque sí, por el oro. No por el oro. Ah, yo creía que tú eres interesada. Me gustó siempre, porque es un nombre que además de sonar, tiene música, ¿no? Suena lindo, pero además de eso, tiene personalidad, tiene fuerza, solidez, como ha sido tu vida, como ha sido tu carrera artística, ¿verdad? Marta Jiménez Oropesa, un nombre inolvidable para mí y para muchos. No, y ahora no es tan difícil, vaya, más fácilmente se hace un buen personaje o se llega a un nivel. Es decir, cuando yo empecé era bastante difícil. Había que luchar mucho porque en primer lugar te pagaban el salario más pequeño. Y a la hora de hacer los personajes, a lo mejor te decía, tenías que hacer un personaje que era dificilísimo. Y pasaba uno, porque eso lo lleva uno a estar nervioso cuando va a ser el personaje si no está seguro de él. Y yo, pues, eso me pasó muchas veces al principio de mi carrera. Tuve la suerte de que después cuando lo oía o que alguien venía y me hablaba, yo me veía bien y decía, bueno, menos mal, me salió bien. Pero te digo que es muy difícil. Si uno no se adapta a pensar para quién está trabajando. Sí, sí. Martica, ¿cuántos premios, distinciones, condecoraciones, verdad? Premio Nacional del Humor en el 2007, distinción por la cultura nacional, condición de artista de mérito del ICRT, fundadora de la televisión, medallas por los 25, 40 aniversarios de la televisión, premio especial por el programa Entre Tú y Yo de la popularidad en el año 2005, premio nacional de radio por la obra de toda la vida, bueno, micrófono por el 70 aniversario de la radio cubana, la medalla Alejo Carpentier, distinción por Juan Marinero, distinción Raúl Gómez García, medalla Pepe Prieto como fundadora de las milicias nacionales revolucionarias,
gracias. Sí, señor. Bueno, la distinción Majadahonda, premio del barrio. Ay, Marta, María Teresa Vera también. ¿Cuántos premios y cuántas condecoraciones y distinciones? Bueno, después de todos estos premios, ¿verdad? Entre los tantos premios que has recibido, sí, ¿cuál es el que más valoras? El que me da el pueblo. Ay, qué linda. El que me da el pueblo, porque yo siempre he tenido el cariño del pueblo y lo he respetado mucho. Y eso ha hecho que sea lo más importante para mí, porque ¿qué sacaría yo si hacer un personaje muy bueno, muy bien, tal cosa? Y no pasó nada. No hizo, porque es que eso a mí me gusta, hacer un personaje que tenga una transmisión, es decir, que sea directo a una persona y que por ese personaje que yo haga, esa persona no mejore su actitud, pero sí refuerce su actitud. Y eso para mí es lo más importante. No es ni el dinero ni los méritos, no, sino hay que saber que lo que yo estoy haciendo sirve para, no para mí, sino para muchas personas. Bueno, yo quiero decirte algo, ¿no? En nombre de muchos de tus alumnos. Pienso que dentro del, y estoy hablando con el corazón, dentro de mi carrera, tú jugaste un papel muy importante. Fuiste una de las personas que me ayudó a superar tantos obstáculos dentro de esta carrera que es tan difícil. Recuerdo tus magistrales clases de voz y dicción, sí, que nos han ayudado muchísimo, pero una de las cosas que siempre te mantiene presente entre nosotros, Marta, es tu preocupación porque cada uno de nosotros sigamos superándonos. No se me olvida cuando me llamas, me das algún consejo, alguna recomendación, como siempre tienes en tu boca el nombre de alguno de tus alumnos y como tú también disfrutas cada uno de sus éxitos. Y si vamos a hablar de alumnos, ¿por quién empezamos? Porque hasta Alden Knight, que está hoy aquí entre tú y yo, fue alumno tuyo. Sí, ya. ¿Quién más? Carmen Solar también, ¿verdad? Sí, cómo no. Ah, Paula Lee. Nuestro querido Julio Alberto Casanova. Julio Alberto. Maggie Castro. Jorge Villazón, Natasha Díaz, Ida Gutiérrez, Hilda Saavedra, Jorge Rivera, Fran González. ¿Eh? ¿Cuántos artistas hemos pasado por tu mano? ¿Qué tú sientes ante eso? Mira, estoy que ahora no me sale la voz, porque eso es muy emocionante. Que se recuerde eso es lindísimo, lindísimo, porque yo ninguna de esas cosas la hice por interés económico, quiero decirte, pero sin embargo sí tenía interés de que esas personas se desarrollaran y llegaran a ser lo que son hoy en día. Eso para mí es el mejor premio, mejor que una medalla, mejor que lo que sea. Es el que lo que yo ayudé, no lo enseñé, porque eso no se enseña, se nace con eso, lo que hay que hacer es desarrollarlo. Y entonces que yo lo desarrollé, eso para mí es un orgullo. Yo me sé, cuando los oigo o los veo, me siento muy, pero muy recompensada, porque han llevado, no solamente, porque la mayoría de ellos, no solamente es que sean buenos como actores o actrices, sino que lo enseñaba a cómo debíamos cumplir la obligación que teníamos de nuestro personaje y de nuestro papel y cómo el público después nos quería y etcétera, etcétera. Señores, es verdad, así mismo es, cada encuentro con Marta Jiménez Oropesa es así, es un encuentro de sabiduría, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también de vida, porque da unas lecciones para cada, y cada uno de nosotros aprendimos mucho, porque no fuiste solo profesora, la profesora distante, fría, que te enseñan la técnica de la actuación, no, nos enseñaste también, nos diste muchas lecciones de vida, porque además siempre fuiste un gran ser humano, muy humana, muy
siempre presta a ayudar a cualquiera, y eso nosotros tampoco nunca lo vamos a olvidar. Así que vamos a recordarte no solo por la excelente actriz que eres, sino también por el excelente ser humano que eres. Dame un beso, que te quiero mucho. Y esto es así entre tú y yo, pero mira, te tengo sorpresitas. Sí. Sabes que te has hecho una caricatura que me impresionó muchísimo, Lázaro Miranda, y aquí viene uno de tus niños, Mayito, por favor, para que dan entrega. Mira qué cosa, y dime si no está linda. Primero vamos a enseñársela al público, porque ella respeta mucho al público. Miren esa caricatura, Martica Bella, Lázaro Miranda, muchas gracias. Qué bonito. Qué linda, ¿te gustó? No, no me gusta. Ay, sí. Mira, mira, déjasela ahí, Mayito, ella la quiere tener ahí. Bueno, seguimos con los obsequios. Otro de tus niños, otro de tus hijos, te va a traer, bueno, una tarjeta de recordatorio preciosa de nuestra amiga Ramona. Y este obsequio es nuestro, de Flor Habana. Mira, esta flor de Flor Habana entre tú y yo. ¡Qué linda! Y mira esa postal, qué cosa más bella. Naturaleza como la mata. Dame que no te lo aguanto. ¿Tú quieres que se quede aquí? Bueno, aquí se queda, mira. Mira qué lindo. ¿Viste qué belleza? Qué lindo. ¿Verdad? Bueno, ahí creo que, mira, ahí hasta cascaritas de cebolla, cascaritas de ajo. Muéstrasela al público también, para que veas cómo te queremos, chica. ¿Verdad? Y ya no te vamos, vas a despedir conmigo el programa dentro de un ratito. Sí. Sí, vamos a hacer las despedidas juntas. Sí. Ay, qué placer, qué gusto me voy a dar. ¿Tú te imaginas? Si me equivoco en algo, me rectificas, ¿eh? ¿Cómo no? Ah, bueno. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Y ahora, un reconocimiento especial. Felicitando a Marta Jiménez Oropesa, 95 años está cumpliendo doña Marta Jiménez Oropesa. Rita Paranganillo, de Alegría de Sobremesa, todo un pueblo reconoce en esta mujer una maestra, una señora que ha sabido desde la juventud entregar su arte, su amor, su experiencia a los más jóvenes. Onay, artista de la plástica, Onay Rosquet, le entrega uno de sus cuadros. Aquí hay un retrato para ella. ¡Qué gente, caballero! ¡Pero qué gente! El pintor del café también le hace un obsequio de uno de los cuadros hermosos que realiza con café. Sorpresa, mira, mira cuántos alumnos tuyos, mira cuántos alumnos estamos aquí. ¿Qué te parece esto? ¿Eh? A mí me parece un premio. ¿De verdad, mi amor? Claro que sí. Mira, mira, mira por allá, Georgina Almanza, Héctor. Ay, qué lindo. Nuestra primera bailarina del ballet español. Mira, bueno. Pues. Sí, Ramona, mira por acá, mira, mira. La rubia peligrosa. Uy, Castro. Churrico, Pepe Arma y Norma Reina, que Normita también fue alumna tuya. Claro. Sí, por eso es una jiribilla igual que tú. Bueno, y ahora, ¿cómo nos despedimos? Primero hago la despedida y después picamos el key, ¿verdad? Claro. ¿No vas a soplar nada? Claro. ¿Y no vas a soplar la velita? Pero que cantar. ¿No podemos cantar la felicidad? Sí. ¿A verdad? Sí. Vamos a cantar felicidad. ¿Quién dirige esta orquesta? Bueno, una, dos y tres. Felicidades, familia, en tu día, que lo pase con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidades.
pide un deseo y sopla. Mi deseo es que todo siga siendo como es aquí, como están ustedes, que como trabajan ustedes, y que yo tenga fuerza para seguir también. Bueno, como siempre les digo, amigos, yo soy Gisela Bravo, los espero cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos. Arriba, maestra, entre tú y yo.